Ya pues, me muero de curiosidad. ¿Qué me querías decir? Ya, bueno, ven, siéntate. Estuve con Pepe González y... ¿sabes qué me contó? ¿Qué? Que tú y él tuvieron una relación. Cosita, no es que me moleste. Simplemente tú y yo nos estamos conociendo y hay cosas de nuestro pasado que estamos aprendiendo, pues, ¿no? Ese sujeto y yo nunca tuvimos una relación. Bueno, él dice otra cosa. Mira, Leo, Pepe era el hijo del chofer de mi casa. Vivíamos juntos. Y cuando teníamos 12 años, a lo máximo le habré dado un piquito. Eso fue todo. ¿De qué te ríes? No, cosita, es que me parece muy divertido. Que simplemente porque tú y Pepe se dieron un piquito ya eran enamorados. Ay, no me vas a acordar, me da asco. Cosita, ¿qué pasa si yo te doy un piquito? ¿Te asco? ¿No? Y este... ¡Oh, qué linda se ve cuando son ríos! ¡Dime, Charito! Hola, ¿se encuentra Pepe? Ese sí es un buen cuñadito. Encima que nos va a prestar su carro, va a manejar para que nosotros nos divirtamos. Va a ser de amigo elegido y ni siquiera va a trampear. Ahí está. Oye, Félix, tú sí que eres un buen pata. Sí, yo soy bacán. No, la verdad es que lo hago porque les quiero. Somos un grupo, claro, amigo. Claro, Pepe. Pepe, no te derritas. ¿Ah? Yo soy aquí, Félix. Tere. No, me estaba vacilando un ratito con mis padres. Un momento, más que tengo un break en mi chamba. Me he venido para acá. Caramba, Tere, deja al hombre que está tomando su chelita. No está haciendo nada malo. No, no vine a buscar al Félix. Te vine a buscar a ti. Abajo te está esperando la Isabela. ¿Isabela? Nunca te pude olvidar. Isabelita, qué sorpresa. Estás en tu casa, siéntate, por favor. ¿Has comido algo? ¿Has almorzado? ¿Has tomado? Y recordarte. ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? Isabelita, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de decirle mentiras a mi esposo? ¿Yo? ¿Cuándo? Tú le dijiste que habíamos sido enamorados. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar con una persona como tú? Isabela, cuando éramos niños no me vas a decir que no te acuerdas. Yo me acuerdo de todo y tú y yo nunca hemos tenido nada de nada. Pero ¿cómo puedes decir algo así, Isabela? Todos los momentos que pasamos juntos. El elefante, el beso que nos dimos a escondidas. Eso lo soñaste, ¿me entiendes? Lo soñaste y estoy harta de tus alucinaciones. Isabelita, yo sé que en el fondo de tu corazón... Yo te odio. Te odio, ¿me entiendes? Y lo único que importa es el presente. Bastante tengo ya con vivir frente a tu horrorosa casa. Quiero que te olvides de mí. Y que dejes en paz a mi Leo. No vuelvas a pronunciar mi nombre. Haz de cuenta que no existo. Hasta nunca. ¡Un momento! Tú no vas a venir acá a maltratar a mi hermano, ¿entendiste? ¿Entendiste?